Migala. Hay un punto ahí, y ese sí tengo derecho a hablar de ello. Es, o sea, el rollo de, y lo decían de ser pelón me da acidez, ¿no? O sea, de cómo yo me sentía un extranjero, o sea, bueno, era un extranjero, pues, pero en Asia, ¿no? O sea, que me sentía profundamente agraviado, o sea, de que ver tantos anuncios de ponte cabello, no seas pelón, ponte cabello, ponte cabello. Yo pensaba que iba a haber más maestro Roshi por allá. No, o sea, en Asia ser pelón es un símbolo de fealdad, o sea, es si tú eres calvo, eres feo. Como Saitama. O sea, y eso te digo que me lo explicó un coreano, o sea, me lo explicaba el coreano y me decía, oye, güey. Y digo, a ver, y no importa que seas poderoso, exitoso y demás. Dice, no, aquí no importa. O sea, si no tienes cabello, es feo. Topa Shin suave. Y eso me decía coreano. Bueno, un coreano. Pero entonces, lo que yo llevaba ahí es que la determinación del cuerpo, o sea, que es como el rollo de, yo elegí ser pelón, güey. Soy pelón. O sea, por genética. Esto es mi cuerpo. Yo sí elegí tener un pelazo. O sea, el hobbit eligió tener un pelazo, güey, porque no se rapa, ¿no? Y nunca me he arrepentido. Pero es muy cagado, güey, porque a mí me tocó. O sea, dentro de la banda que promueve la aceptación del cuerpo, que fueran críticos sobre mi calvicie, güey. A menos que seas pelón. Y era así como del pedo. Ah, está chida la hipocresía, ¿no? O sea, está chida la hipocresía por ese lado, porque es como el pedo. Tengo que reconocer tu cuerpo. O sea, tengo que reconocer tu cuerpo, que al final es producto del propio hábito. Pero tú no puedes reconocer el mío, que es sobre una decisión que yo no tomé, güey. ¿Cómo te decían en esa conferencia de autoaceptación? Todo el mundo es hermoso, menos ese pelón. O sea, es muy cabrón, o sea, porque al final, lo quieras o no, o sea, y yo se lo decía, el ser pelón me da acidez, ¿no? O sea, de que, pues al final, o sea, lo chido de vivir dentro de México y de la sociedad occidental es que hay una reivindicación del calvo, ¿no? Y entonces dices, ah, como calvo, pues no hay pedo, güey, o sea, puedes tener acceso a reconocimiento, puedes tener acceso a un chingo de banda que en este momento nos están viendo, puedes tener acceso a relaciones amorosas, hay mujeres a las que no les importa que seas pelón, güey, o sea, pero si de repente lo llevas al contrapunto de vivir en Asia siendo pelón y que no hay un reconocimiento de tu cuerpo por algo que tú no elegiste. Y entonces mucha de la banda, que es bien body positive, dicen, ay no, ¿qué es pelón? ¿Qué tiene? Dices, ah, cabrón, ¿y no eres body positive? O sea, ¿cómo? O sea, no lo entiendo, güey. O sea, no entiendo el rollo. O sea, al final, o sea, si eres body positive, dices, acepto mi cuerpo tal y como es, yo acepto mi cuerpo tal y como es. Entonces, el cuestionamiento que me estás haciendo es contrario a lo que tú crees. Pero, y es increíble. Entonces sí. Aquí la pregunta es, ¿hay un momento donde este reconocimiento del cuerpo también está sesgado por los propios deseos y por las propias... La incomodidad. ¿Qué? Es la incomodidad. O sea, estás irrumpiendo a una estética que según tenían... O sea, es como, ah, sí, todo está bien, pero la realidad es que no. Pero lo que voy es que hay un sesgo dentro de esta idea... de la aceptación del cuerpo, que ese sesgo es, aceptemos nuestros cuerpos, tú no, pero los demás, sí. Y entonces, yo hacía un chiste en algún momento sobre, y que mucha banda se emputó cuando hacía ese chiste, que no es mío, es del Bill Burr, güey, o sea, sobre el rollo del body positive, en la cual hablaba de Bill Burr de las plus size model, ¿no? Entonces decía Bill Burr, que al final los modelos pues tienen un reconocimiento, ¿no? Se matan en el gimnasio, llevan una dieta estricta, o sea, es gente que se dedica a eso, a modelar, ¿no? Y entonces cuando llega el body positive, pues es como, reconóceme como soy, así es como soy, y entonces dame mérito por ser quien soy. Y entonces el punto de los modelos es que, pues por eso son modelos, o sea, ese es su maldito trabajo, ¿no? Su maldito trabajo es lucir bien, eso es lo que tienen que hacer. Y entonces lo que yo hacía la pregunta es, ¿por qué todos los modelos de body positive son guapos? O son guapas. O sea, es como el rollo de, no hay una modelo body positive que sea fea. Pues, estéticamente fea. Ese es su trabajo. O sea, porque tú ves los comerciales de Adidas y de repente ves una morra que dices, ok, es body positive. Pero ves el rostro y dices, el rostro es muy bello. Oye, pero no sientes que el rostro es muy guapo. Sí. ¿No sientes que es un poco como preguntarse por qué todos los ganadores del Nobel son listos? Ah, sí. Es como, pues sí, a eso se dedican, ese es el ese es pues el es que es el rollo, pero el rollo es que se cuelgan sobre el discurso del body positive. ¿Por qué todos los soldados son fuertes? Pues porque todos nacemos con cartas eso, distintas al final decidimos cómo servir a la humanidad. Yo estoy partiendo de que nuestros propios términos. Hay un propio sesgo inclusive dentro del body positive.
O sea, no es como que vamos a aceptar todos los cuerpos. Vamos a aceptar todos los cuerpos de acuerdo a mi marco normativo y estético. Sí, sí, sí. No, y además, sobre eso, eso acepto los cuerpos. A ver, ¿dónde está la cámara? Yo le quiero decir esto a la sociedad. Cámara 2, cámara 2. No hay pedo. ¿Y es esta? Yo le digo, cámara, cámara 1. No, la plática se puso muy interesante. No, a ver. Al menos ya hay tres cosas aquí que hay que puntualizar. Yo tengo una duda para la sociedad, pinche sociedad. A mí no me digas que soy hermoso. Yo sé que no lo soy. Pero ¿por qué estoy obligado a ser hermoso? ¿Cuál es la perra obligación? ¿Cuál es la perra obligación de verse bien? O sea, Isaac Asimov era feo como una patada en los huevos y aún así escribía como un dios y ese era el valor que él aportaba al mundo. Mira, hay una cosa aquí que me parece como Asimov, crucial, güey. El mismo. O sea, es el mismo y los dos decían, ¿sabes qué? Pues yo ya estoy feo, ¿para qué verga me corto las patillas, me las dejo crecer? ¿Para? Y el tiempo que hubiera gastado en hacerme mi skincare todas las noches y en cortarme las patillas, el asunto ahí, el asunto de este asunto es que a veces la crítica hacia la moda también es una crítica hacia el modelo de vida de las personas. Ajá. Entonces, ¿qué tanta transgresión hay en una postura de moda? ¿Qué tanto rompemos? ¿Qué tan disruptiva es nuestra moda o nuestra apariencia o nuestra postura respecto al cuerpo, respecto al mundo que sostiene un tipo de apariencia? Porque si bien sostenemos, entendemos que hay un mundo jerarquizado, y ese mundo jerarquizado utiliza las apariencias, el fascismo de las apariencias para poder determinar quién pertenece a qué clase. Entonces, ¿qué tan disruptiva puede ser una crítica a la belleza misma? ¿Y qué tan no disruptivas son algunas formas pseudo-alternativas de la belleza? El body positive hermoso o la alteridad dentro de las normas de riqueza o la alteridad dentro de las normas de belleza son gordos, no es transgresiva, güey. No están rompiendo siguen estando hermosos. Entonces, ahí es donde ha entrado también, y de manera muy, bueno, no es tan reciente, ahí sí me parece que viene desde los movimientos hippies, güey. Viene un impulso de algunas personas que optan por la fealdad, güey. Donde la fealdad ya se vuelve una estética. Y ser feo, hacer cosas feas, hacer cosas así absurdas, el absurdo de la fealdad, se vuelve una postura política respecto a una manera de entender el mundo, güey. O sea, eso es una transgresión. Mi fealdad, mi moda, es una manera de romper tu pinche de manera de ver el mundo. Porque ya no es nada más de cómo me quiero ver y cómo luzco y cómo me siento con cómo me veo. O sea, el hecho de que me vea guapo o feo, que me baño o no me baño, que esté peinado o no esté peinado, no va a cambiar el mundo. Yo lo que quiero es cambiar el pinche mundo que esté habitando, porque el mundo está mal. Está regido por apariencias pendejas y por otras cuestiones pendejas que son mucho más graves que las apariencias. Por eso digo que la autodeterminación de la identidad es un diálogo constante entre el mundo y el individuo. Porque esa es una pregunta que yo tengo. Por un lado, antes de que respóndeme esa pregunta con tu aportación, güey. Sí. O sea, si por un lado yo me autodetermino y por el otro lado la sociedad me determina, ¿qué balance hay entre estas dos posturas? Es un diálogo constante. ¿Son conciliables? Porque están enemistadas a muerte. Porque por un lado, si yo estoy en esta misma corriente del body positive y digo todos los cuerpos son hermosos, incluso el mío, entonces yo me autodetermino como hermoso, el resto del mundo está en todo el derecho del mundo de decir, no, la neta no eres hermoso. Pero también valdría la pena preguntarse de dónde viene mi deseo de ser percibido como hermoso. Esa parte. Yo no creo que exista un hermoso platónico ahí como en el vacío que digamos, yo aspiro hacia eso. Yo más bien creo que la gente aspira a ser tratada con decencia. Todos nosotros aspiramos a ser tratados como tratas a una morra a la que te quieres coger. pero sin ese propósito. Todos aspiramos a que me mires a los ojos cuando me hablas. Pero se le salió lo Ramiro al joven. Finalmente. Ese es algo que diría Ramiro, güey. O sea, todos aspiramos. Yo te quiero tratar como si te quisiera coger, pero no te quiero coger. Eso es así, la humanidad se llevaría bien. Yo estoy diciendo todo lo contrario. Yo quiero que me traten como tratan a las personas a las que quieren causarle una buena impresión. ¿Te suena menos, Ramiro? Exacto, sí. Ok, sí, quiero que causarle una buena impresión. A mí me gustaría que me traten. Tanto eso. A mí me gustaría que me traten como a las personas que despiertan en ustedes una afinidad por cualquiera que sea las razones, pero sin la necesidad de ser hermoso. ¿Por qué no simplemente podemos tratarnos entre seres humanos tal como seres humanos? A mí me gustaría que a la senadora Citlali la cuestionaran en sus políticas públicas, en las iniciativas que ha metido, y no tanto en su forma física. Me parece que, por ejemplo, eso, o sea, en el discurso cotidiano me vale verga, ¿no? La gente está pendeja. Tan básico, pero en el discurso es falso, incluso, pero es lo mismo que decirle mentiras a alguien, güey. Pero en el discurso político, de criticarlo por quién es, güey. En el discurso político decir como, "Ay, es que usted está a favor de la militarización." Sí, pues tú estás gorda. Creo que rebaja nuestro... Se te antojó un taco.
Creo que rebaja. Lo que ves, nuestro... te lo comes. O sea, de, no mames. Pero, o sea, Lili Tellez debería estar en la cárcel. Retomando por eso. O sea, esas cosas son inadmisibles. Por un sentido ético, le hacen mucho daño a la sociedad, güey. Tocaste un punto bien interesante, güey. Que es como el cuerpo, como también como símbolo de resistencia. O sea, frente a la normalización. Sí. Y que a mí, la neta, y aquí hablo a título personal, a mí me costó mucho tiempo entenderlo. O sea, mucho tiempo entenderlo porque entonces yo que venía, o sea, de un asunto normalizado, que lo que la aspiración era la normalización. Entonces de repente veías cuerpos que se salían de la normalización, pero cuerpos adrede, ¿no? O sea, cuerpos adrede que se salían de esa normalización. Entonces veías tatuajes. No, veías banda con tatuada, veías banda con un chingo de piercings, veías banda que se pintaban el cabello, ¿no? Que se hacían mohicanas, o sea, veías a los punquetos. Entonces veías cómo utilizaban su cuerpo también como un símbolo. Y como un símbolo de ir contrario al sistema, ¿no? O sea, botellita de Jerez, cabrón. En sí mismos. Botellita de Jerez. Y entonces de repente cuando ya, pues obviamente ya llegas a creces pues y empiezas a hacer otro tipo de análisis y te das cuenta que esos cuerpos en sí mismos eran una transgresión. Y el ejemplo que puedo citar hoy una vez más para hablar de David Bowie en su podcast favorito de David Bowie. Es David Bowie. Es David Bowie. Porque David Bowie pareció un lagarto. Utilizó su cuerpo para transgredir en la escena musical. Entonces... todo el mundo no sabía qué verga era David Bowie. Bueno, así como de, su ojo sí estaba chuequito de un putazo, ¿eh? Sí, bueno, sí. El rollo es cuando de repente, no sé, en la época del Aladdin San, ¿no? O sea, que salía Bowie así. Es Aladdin Sane, porque es Aladdin, pero también es Insane, porque está loco. Aladdin San. Aladdin San. Bueno, en la época de Aladdin San. Porque ella es Insane. No, cállate, pendejo. O sea, cuando sale con el pinche cabello insano. Rojo que parece que después se lo robaron para el Capitán Planeta. Sí, sí. Si no has visto la comparación de Aladdin San con el Capitán Planeta, bueno. Entonces, Bowie utilizaba su cuerpo para darse notoriedad y para esa notoriedad ponerla en el escenario y decir, soy algo completamente distinto a lo que está ahí, cabrón. ¿Ya viste la película, va? Sí, estoy bañado con ella. Es la gloria de las glorias esa película. Véanla, la de Mush Nash, de Bowie. Pero bueno, el rollo es que Bowie lo utiliza y entonces cada cambio, cada transformación que hacía Bowie era como un manifiesto a través de su cuerpo, ¿no? No fue el primero, ¿no? Hubo muchas manifestaciones anteriores para reclamar un espacio a través de tu propio cuerpo. Ajá. Y entonces creo que eso, en esta época y ahorita que decían de los últimos 10 años, creo que ha sido más notorio. Entonces de repente sales a la calle y ves más bandas reclamando también su libertad y su derecho a ser completamente distintos de acuerdo a la normalización. Oye, sí. Y es muy marcado y de repente ve, o sea, apenas fue el pedo este del meme, ¿no? O sea, del que yo lo puse de que me estaban arrobando, güey. De la morra esta que es un meme machista, ¿no? Ah, sí, está horrible el pinche meme. El meme horrible que me estuvieron arrobando, güey, por el pedo de que sale un pelón con lentes, sí, ¿no? Está horrible, más porque el güey se parece al santo. Sí. Ajá, entonces cuando dice que puedo mejorar y demás. Entonces cuando te das cuenta que dices, ah, ok, entonces... Pues ¿mejorar es normalizarse? Sí. O sea, es una tragedia. Es como muy raro, ¿no? El pedo de mejorar como a través de la normalización, ¿no? Bueno, pero aún así todavía de repente ves como conatos de mucha banda y sobre todo es como que mucha de la nueva generación... si utilizan su cuerpo como un mensaje, güey. Sí. Es muy cabrón. Y ahí nomás citando otro ejemplo, ¿no? Que obviamente heredan de Bowie y de un chingo de banda. Los Diangos, es una lucha, ¿no? Histórica, o sea, pero histórica y de verdad te digo que desde Diógenes hasta... o sea, en los 60, 70 ya empezó el asunto... En las vanguardias artísticas del siglo XX, el asunto del dadaísmo, todo este rollo del surrealismo, ya incluía una antiestética, o sea, una crítica del mundo a través de la estética jerarquizante del mundo.